Hola, mi nombre es Romina y vamos a hablar un poco acerca del magnetismo. Bueno, el magnetismo fue conocido en la antigua Grecia y fue estudiado por el filósofo Tales de Mileto hace más de 2000 años. Bueno, nuestro proyecto aquí podemos ver consiste en un soporte universal y dos aros metálicos del cual pende un imán y del otro lado tenemos un clip. Aquí estamos demostrando los campos magnéticos, es decir, qué tanta atracción tiene el imán. Tenemos otra que es levadura de hierro con aceite. ¿Por qué el aceite? Porque el aceite fue el único líquido con el cual no se oxidaba, porque probamos con alcohol y agua y los dos se oxidaban bastante rápido. Entonces, lo que podemos observar es cómo la levadura de hierro se mueve con el imán. También tomamos un papel celofán para que se demuestre qué tanta atracción tiene el imán. Entonces lo vamos a pasar algo así. Y también con la hoja de papel. Nuestro material didáctico para entregar a las personas serán unas plantillas como estas. Y las personas les daremos unas tijeras y pegamento pues para que puedan armar un cubito como este. En este cubo vienen más o menos unas ilustraciones, por ejemplo una brújula que está muy relacionada con el magnetismo. También se pueden ver los polos magnéticos de la Tierra y también podemos ver aquí que dos polos iguales se repelen y distintos se atraen. También, bueno, la Feria de Ciencias se va a llevar en el Colegio Vasconcelos, que está ubicada en la calle Miguel Quintana número 3, Colonia Daniel Garza y Alcaldía Miguel Hidalgo. Nuestros puntos de referencia son la Prepa 4, la segunda sección del Bosque de Chapultepec y el Faro. Este año se cumplen 15 años desde que empezamos. En la materia de español se va a hacer una obra de teatro que se llama Cazadores de Microbios, donde se va a exponer los diferentes descubrimientos de los científicos más importantes. También en la materia de informática van a hacer un canal de YouTube que es Grupo Vasconcelos y pues lo pueden ubicar por los tres escudos de kinder, primaria y secundaria. También van a tener una impresora 3D y otro proyecto es papel reciclado. Donde vamos a hacer diferentes cosas como cazuelitas o también van a hacer libretas con este papel. Bueno, las materias que se van a ver en esta feria va a ser ciencias, informática, español, artes, física, química, biología, educación física. En educación física vamos a poner a los niños para que corran y se treten. También en la feria se les va a dar algo como esto para que puedan ir guardando todos los experimentos que hagan o cosas así. Dentro tiene una pluma, un lápiz y una goma. La feria cuenta con alrededor de 50 stands para poder visitar todos y donde se les va a dar un obsequio donde van a poder guardarlo en la bolsa. Nosotras somos Romina Martínez Lara y Alondra Montecón Serrano. Eso sería todo. Muchas gracias. Bye. Bye.